Hola, ¿qué tal, queridos veedores? Bienvenidos a The Spend House. Bueno, video diferente a todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Como sabrán, hemos hecho videos de series de televisión, de películas, de sagas, pero no creo que hasta ahora nunca hemos hecho de música, ¿no? Así que bueno, primer especial dedicado a música, en particular a la música de Queen. Bueno, como dije en la crítica de Bohemian Rhapsody, yo soy fan de Queen hace 20 años, así que bueno. Antes de comenzar, quiero dedicar este video a Ente de Ficción. Ente, este video es para vos, amigo. Ya sabes, gracias por todo el apoyo. Yo empecé en este mundo de YouTube hace poquito, hace un año. Bueno, fuiste uno de los primeros que conocí en todo este mundillo youtubiano, ¿no? Así que bueno, gracias por todo, por pasarte por mi canal siempre que podés, por los consejos, comentarios, por todo, vos ya sabes. Así que bueno, este es para vos, amigo. Bueno, antes que nada quiero dar una pequeña introducción sobre Queen. Yo Queen lo conocí cuando era muy pero muy chico. Yo primero empecé siendo fan de Michael Jackson. Creo que es mi cantante favorito. Está peleado ahí con Freddie Mercury, ¿no? Yo sé que no se comparan mucho, ¿no? Son estilos diferentes, pero bueno, para mí está empatado, ¿no? Para mí ambos son muy buenos. Y creo que empatan, ¿no? Bueno, yo arranqué con Michael Jackson. Ya haré un especial sobre él. Bueno, hoy me acompaña Deadpool. No sé por qué lo puse. Creo que se dio la ocasión. Por lo general me acompaña un Critter siempre al lado mío. Pero bueno, hoy quise poner a Deadpool, ¿no? Y su lapicero tan, tan particular. Bueno, yo arranqué con Michael Jackson, después con Queen. Porque cuando estaba siendo más adolescente, yo... quise más que nada centrarme o aventurarme más que nada en el mundillo del rock, ¿no? Más que nada rock sinfónico, ¿no? Si bien Queen no tiene un estilo de música etiquetable, ¿no? Yo creo que Queen siempre ha sido muy variado, ¿no? Y diverso. No creo que tenga Queen un estilo musical. Pero si yo tengo que arriesgarme, yo diría que Queen es un rock sinfónico, ¿no? Rock sinfónico, casi un rock sinfónico, ¿no? Pero bueno, la verdad, para mí no tiene etiqueta Queen. Creo que Queen es un estilo único y, la verdad, inetiquetable, ¿no? Para mí, ¿no? Es una opinión mía nomás. Bueno, yo creo que antes de arrancar con mostrar lo que yo tengo de Queen, quiero decir que creo que para hablar sobre Queen hay que dividirlo en tres secciones. Mejor dicho, en cuatro. Sin embargo, yo de la cuarta parte no voy a hablar tanto porque creo que no corresponde, pero ya iré sobre eso, ¿no? La primera parte de Queen es los 70. Los 70, creo que los 70 es mi época favorita de Queen, porque bueno, se los ve en toda su plenitud, ¿no? En toda su plenitud musical, también en toda su plenitud de dones, sobre todo, ¿no? Estaban en una época y también en una edad en que ellos hacían de todo, ¿no? Bueno, los 70. Arranquemos con los 70. Y el primer disco de ellos, Queen. Queen. Bien. A mí, la verdad, este disco me gusta mucho. Bueno, esta edición es la de Hollywood Records. Y yo, la verdad, que no soy muy, muy fan de las ediciones, de las post-ediciones, ¿no? Como esta que... tiene tres canciones extra. Yo tengo esta edición porque... No sé si se llega a ver. Bueno, no sé. Creo que sí. Ahí está mejor. Bueno, yo creo que me gusta más esta edición porque tiene en el track, en la canción número 11, Matt the Swine. Matt the Swine es un tema que, bueno, se descartó al principio de los 70 de este disco. Porque creo que no le gustaba a Mercury. Y bueno, la verdad, para mí es un muy buen tema y yo creo que tendrían que haberlo dejado en el disco, ¿no? Como canción 11, me parece, ¿no? A mí el tema me encanta y bueno, y por eso yo adquirí esta edición, porque contenía Matt the Swine. Las ediciones Hollywood Records de Queen se hicieron en los 90, si mal no recuerdo, cuando la banda cumplía 20 años, un poquito antes de que muera Freddie. Y bueno, se hicieron por esa razón, para conmemorar el 20 aniversario de Queen, ¿no? Estas ediciones se hicieron un poquito antes que Innuendo. Pero bueno, a mí me encanta esta edición, la de Hollywood Records de Queen
1. Más llamado Queen 1, ¿no? Porque en realidad se llama Queen en el disco, pero bueno. Este disco me gusta mucho porque, bueno, vemos, como dije antes, a todo, a, bueno, sobre, bueno, más que nada, vemos a los tres integrantes, porque acá John Deacon no compuso temas. Deacon se animó a componer después, ya entraremos sobre eso, sobre John Deacon, que es el bajista. Bueno, a mí la verdad que este disco me gusta mucho. Roger Taylor, que es el baterista de Queen, no le gusta este disco porque él dice que la batería suena muy mal. Yo soy baterista y la verdad que a mí el disco, la batería del disco me gusta cómo suena. Si bien no parece Roger al principio, porque bueno, hay que ser sinceros, este disco se hizo con poca plata. Pero a mí la verdad me gusta el sonido de la batería, creo que creo que le da un sonido particular, no un sonido único. La verdad que me gusta mucho. Pero lamentablemente a Roger no le gusta. Los temas que me gustan de este disco son Keep Yourself Alive, que es de Brian May. Doing Alright, que es de Tim Staffell, el que fue el ex miembro de Smile, la banda pre-Queen, ¿no? Tim Staffell con Brian May, ¿no? Y bueno, y me encanta, por supuesto, Liar. Bueno, también acá tenemos un tema compuesto por Roger, Modern Times Rock and Roll. También, él canta, por supuesto, ¿no? Bueno, Queen tenía eso, ¿no? Tenía mucho de... También de los Beatles, ¿no? Que cada uno cantaba su tema, ¿no? Bueno, pero este disco como disco debut es excelente, ¿no? La verdad que es muy, pero muy bueno. La verdad que excelente como disco. Bueno, llegamos a Queen 2, ¿no? Queen 2 también me gusta, pero me gusta más Queen 1. Yo sé que muchos con esto van a odiarme, ¿no? Pero a mí la verdad me parece mejor Queen 1, no en sentido musical, sino en sentido de gusto. Sin embargo, musicalmente y también técnicamente, Queen 2 es mejor, por supuesto. Eso no hay que negarlo. Pero a mí como preferencia me gusta más Queen, porque me gusta más escucharlo, tenerlo de fondo. Si bien este disco yo lo usaba mucho cuando estudiaba, porque es un disco que se presta para eso, ¿no? Para cuando estás tranquilo, la verdad que muy bien. Bueno, acá tenemos otro tema de Roger Taylor, que es Loser in the End. Tiene una muy buena intro de batería, muy buena intro, que a mí, bueno, como dije antes, yo soy baterista. Cuando yo era baterista y yo aprendí a tocar, esta intro de batería de Loser in the End me costaba un montón, ¿no? Pero bueno, acá hay unos temas geniales, Master Stroke, Nevermore, que es una balada excelente, la marcha de, bueno, The March of the Black Queen, también muy bueno. Acá los coros están hechos de una manera sobresaliente. La verdad que me gusta mucho. Bueno, pasamos ahora a Sheer Heart Attack. Ya cuando Queen se estaba transformando en una banda ya más pesada, ¿no? Una banda de rock más heavy. Si no me equivoco, acá es cuando John Deacon, si mal no recuerdo, es cuando tiene su primer tema compuesto por él, ¿no? Sí, es Misfire, si mal no recuerdo. Sí, creo que acá... Bueno, acá Misfire es el tema en donde John Deacon compone por primera vez en la banda, ¿no? Y tiene su título acreditado, ¿no? Un muy buen disco. La verdad es un muy buen disco de rock pesado. Se nota mucho acá la mano de... Bueno, todos son igual, ¿no? Pero acá Brian May puso un poquito más de mano, ¿no? Bueno, la intro de este disco con Britton Rock, que se convirtió en los conciertos de Queen en el, digamos, en el solo de guitarra de Brian May por excelencia, ¿no? La verdad que muy, pero muy bueno. La intro de este disco, Britton Rock, que tenemos el solo de Brian May, es tremendo, ¿no? La verdad, muy bien. Y muy buena batería de fondo. La verdad que Roger acá se puso mucho las pilas, ¿eh? Bueno, y acá llega, por supuesto, llega uno de los mejores discos de Queen, A Night at the Opera, Una Noche en la Ópera. Acá está, por supuesto, la gran canción Bohemian Rhapsody. Y bueno, también la gran criticada canción de Roger Taylor, Estoy enamorado de mi coche. Y bueno, y también está Love of My Life, Amor de mi vida, ¿no? Bueno, muy buen disco, por cierto, me encanta. Me gusta mucho por supuesto, Bohemian Rhapsody y también por cómo está conformado el disco, ¿no? Todo el disco parece una obra de teatro, ¿no? Y sería un muy buen musical este disco, ¿no? Bueno, Dead on Two Legs, que es el primer tema del disco, está dedicado a un productor de Queen,
que según, si mal no recuerdo, fue el primer productor de Queen que, según esta canción, les quitó toda la plata, ¿no? La verdad que desconozco la historia, es mucho también de chismoso, ¿no? De chismoseo. La verdad que no conozco la historia, pero por lo que tengo entendido, según esta canción, es que este productor barra manager le sacó toda la plata, ¿no? Si algún fan de Queen está mirando este video y me quiere corregir, no hay problema. Póngame en los comentarios quién fue este productor, ¿no? Porque la verdad que no recuerdo ahora, ¿no? Mucho quién fue este productor. Pero tengo entendido que se portó muy mal con la banda, ¿no? Bueno, A Day at the Races. Otro gran disco de Queen. Está peleado con Night at the Opera. Bueno, acá tenemos la gran canción Tie Your Mother Down de Brian May. Tira a tu madre. título polémico, ¿no? Pero sí. Bueno, acá hay un tema de Roger que me gusta mucho que es Drowse. Si no me equivoco, creo que Drowse es sueño en inglés. Debería chequearlo. Pero sí, Drowse es sueño. Hay muchos buenos temas acá. Acá tenemos a White Men, que es un gran tema de Queen, rock pesado, ¿no? Rock muy, muy, pero muy fuerte. Y bueno, acá tenemos otro himno de Queen, Somebody to Love, ¿no? O sea, otro gran tema de Queen. Me gusta eso de Queen porque no componían temas, componían himnos. Eso es lo que me encanta de Queen. Y esto se lo debemos, por supuesto, a Freddie Mercury, ¿no? Freddie Mercury componía himnos, ¿no? O sea, la verdad que muy, pero muy bien. Bueno, llegamos. News of the World. News of the World. Ya acá Queen estaba experimentando con el punk, ¿no? Bueno, cuando se hizo este disco, estaba la plena época punk. Cuando estaban grabando este disco, Mercury discutió con Sid Vicious de los Sex Pistols. Y casi se agarran a las piñas, ¿no? Pero creo que tengo entendido que Mercury lo empujó y como que Sid Vicious ahí como que arrugó, ¿no? Pero bueno, nada, una anécdota por ahí lejana, ¿no? Pueden encontrar esta anécdota en el DVD Blu-ray de Queen, Days of Our Lives, que se explica mejor, ¿no? Y no tan mal como lo explico yo. Pero bueno, News of the World, acá ya tiene otros dos himnos de Queen, We Will Rock You y también We Are the Champions. Muy, pero muy buenos temas, por supuesto, que se eligieron después de esta época para cerrar los conciertos de Queen, ¿no? Y en los 80, 82, sí, hasta los 82, Queen abría los conciertos con la versión de We Will Rock You, pero versión rápida. Un ejemplo de esto es el disco Live Killers, que lamentablemente no lo tengo acá. Bueno, un montón de discos, ¿no? También Rock Montreal. También Queen on Fire. Así que bueno, Queen empezaba siempre sus conciertos a partir de esta época con We Will Rock You al principio y después y cerraba con We Will Rock You y después We Are the Champions, ¿no? Y metía antes de esos dos temas, dos temas antes que estos, metía Bohemian Rhapsody, ¿no? Pero bueno, y llega Jazz, disco polémico, ¿no? Porque acá ya Queen estaba experimentando con la tecnología, ¿no? Hasta este disco Queen decía en todos sus folletos de los álbumes, decía que ningún sintetizador se usó en este disco, ¿no? Bueno, este fue el último disco en que se leía ese aviso, ¿no? Pero bueno, acá ya Roger usaba, por ejemplo, baterías electrónicas. Los llamados creo que son synth pad drums creo que son. Acá ya Roger usaba estas en baterías. Un ejemplo de esto es en Fan It, un tema de él. Pero bueno, acá ya Queen estaba experimentando, ya estaba toqueteando un poco, ¿no? La tecnología. Bueno, ya cerramos la etapa de Queen de los 70, amigos cuineros y amigos y queridos veedores. Esta etapa de Queen son los 70, ¿no? Así que bueno. La etapa esta de Queen me encanta, es de mis favoritas, sobre todo porque tenemos a un Queen virtuoso, tenemos a un Queen que no le molestaba experimentar, ¿no? Y no le molestaba hacer cualquier cosa. Y cualquier cosa para Queen era perfecto. O sea, lo hacían tan bien,
Y eso es lo que me encanta a mí de Queen de los 70. Que hacían, con cualquier cosa que agarraban, te hacían maravillas, ¿no? Y bueno, un ejemplo de esto es cuando en la película Bohemian Rhapsody, ustedes ven que cuando grababan uno de estos discos, experimentaban con cualquier tipo de cosa, ¿no? Con cualquier tipo de. Sí, con cualquier tipo de cosa, ellos experimentaban y lo ponían en la grabación, ¿no? Eran experimentadores, ¿no? La verdad que muy, pero muy bien. Bueno, llegamos a la otra etapa de Queen, los 80. Etapa muy polémica, por cierto. Acá tenemos el primer disco de Queen con sintetizadores. Bueno, The Game. The Game es un disco que ya nos da la bienvenida a todos los fans para decirnos que nos preparemos que ya llegan los 80 para Queen, ¿no? Una época muy polémica para muchos, para otros no, no tanto. A mí, la verdad, que los 80 de Queen me gusta mucho. Tienen temas muy, pero muy buenos. Ya acá Queen se estaba como modernizando, ¿no? Como que no quería quedarse atrás, ¿no? Así que bueno, acá ya empezó a usar Queen los famosos sintetizadores. Bueno, y acá tenemos el tema Another One Bites the Dust. Este tema, compuesto por John Deacon, Michael Jackson lo escuchó y le dijo lo de Queen, porque Michael y Freddie Mercury eran amigos en los 80, eran muy amigos. Es más, hasta hicieron un tema juntos, no, hicieron tres temas juntos. State of Shock, There Must Be More to Life Than This, y supuestamente hicieron un tercer tema que se llama Victory, pero la verdad que hasta el día de hoy no hay grabaciones del tema Victory, lamentablemente, ¿no? Solamente están esos dos temas que mencioné antes. Bueno, Michael escuchó este tema, Another One Bites the Dust, y les dijo a los de Queen, tienen que sacar este tema ya, porque si no lo sacan van a salir unos tontos, ¿no? Así que bueno, sacaron este tema y la verdad que Queen se fue para arriba, ¿no? Otro gran hit de Queen y tantos que ya venían cosechando, ¿no? Discazo, la verdad. Bueno, después de The Game, Queen lanzó la banda sonora de Flash Gordon. Lamentablemente no tengo ese disco, pero me encantaría tenerlo porque, bueno, la verdad que acá no lo tengo en mi colección, lamentablemente, pero bueno, ya voy a adquirirlo, ¿no? Pero es un muy buen disco, la verdad. Una buena banda sonora. Es para tener de fondo, ¿no? En tu cuarto o en tu living, mientras haces cosas. La verdad que está muy, pero muy bueno ese disco. Bueno, acá llega otro disco polémico de Queen, Hot Space. Acá ya Queen estaba adentrándose en la etapa funky, etapa disco, ¿no? Este disco es más que nada de Freddie Mercury. Acá hay un tema muy, muy polémico. También acá hay un video muy, muy polémico, Body Language. Bueno, acá hay un tema excelente también, Under Pressure con David Bowie. Y la verdad que, a ver, a mí este disco me gusta mucho. O sea, no lo considero el mejor para nada, ¿no? Pero tampoco el peor. Yo creo que es un muy buen disco. Es Mercury, creo que casi al 100%. Acá ya estaba Mercury. Nos estaba contando a todos los fans que estaba en otro tipo de mundo, ¿no? Otro mundo diferente al de los 70 y que estaba ya experimentando, ¿no? Y la verdad que a mí me gusta mucho Mercury y me gusta mucho como Mercury experimentó en este disco con el disco, ¿no? Con la música disco y también con el funky. La verdad que me gusta mucho eso. Como dije antes, no es el mejor disco, tampoco el peor. Creo que está bien. Y creo que este disco, con el tiempo, ha envejecido muy, pero muy bien. La verdad que creo que envejeció muy bien. Bueno, falta un disco más después de este, que es The Works. The Works es un disco que vemos a los cuatro integrantes, creo que es el único disco, me puedo equivocar, en el que los cuatro integrantes tienen sus grandes éxitos. Porque en The Works está Hammer to Fall, que es de Brian May. Bueno, I Want to Break Free, ya saben. Que es de John Deacon, It's a Hard Life, que es de Mercury, y también Radio Gaga, que es de Taylor. Bueno, acá estos cuatro integrantes de Queen tienen cada uno en este disco, en The Works, tienen un hit. Así que tenemos cuatro hits, uno para cada integrante, ¿no? La verdad que eso no se ha repetido, creo que en ningún otro disco de Queen, me parece. Pero igual, como dije antes, me puedo equivocar, ¿eh?
Acuérdense que acá estoy improvisando. Bueno, ya se lo mostré igual a ustedes en la crítica de Bohemian Rhapsody. Pero bueno, antes de entrar a la etapa de A Kind of Magic, quiero que entremos a la etapa de los conciertos. Tenemos acá Rock Montreal y Queen on Fire. Bueno, este concierto tenía en el segundo disco el concierto de Live Aid, pero bueno, no tuve la oportunidad de adquirir esa edición, ya lo haré con el tiempo, pero bueno, yo solamente tengo la edición de un DVD, ¿no? Estos discos están muy pero muy buenos, perdón, estos videos están muy pero muy buenos, son DVDs, ¿no? Lo que más me gusta de estos DVDs son los comentarios que tienen Brian May y Taylor arriba de los temas, ¿no? Ellos van, cuando van pasando el concierto, se puede poner como opción de audio los comentarios de Taylor y Brian May. La verdad que está muy, pero muy bueno. Me gusta mucho los comentarios que hacen, ¿no? Está muy, pero muy bueno. ¿Qué les puedo decir más sobre estos DVDs? Nada. ¿Con cuál me quedo? Con este. ¿Por qué? Porque tiene solo de timbales de Taylor. La verdad que está muy, pero muy bueno. Acá Taylor en la batería mucho no se luce. Está como más alejado, ¿no? Pero acá la batería de Roger está muy, pero muy bien. Sí, han salido DVDs de Queen y también de Queen han salido Blu-rays de los 70. Pero la verdad que no los tengo todavía. Con el tiempo voy a adquirirlos, ¿no? Bueno. Estamos ya cerrando la etapa de Queen de los 80. Ahora vamos a entrar en la etapa. No, perdón. A Kind of Magic. A Kind of Magic tiene. Los temas de este disco, mejor dicho, la mayoría de ellos, están en la película Highlander. Y la verdad que este es un muy buen disco, la verdad. Yo creo que acá Queen se estaba ya como despidiendo de los 80, ¿no? Y también de las giras, por supuesto. Y acá, en este disco, tenemos a un Queen. La verdad que un Queen muy divertido. La verdad que sí. Y la verdad que es un Queen. Creo que este Queen. Creo que el Queen de este disco es muy divertido, ¿no? O sea, tiene temas muy buenos como A Kind of Magic, One Vision. Bueno, Princess of the Universe, muy pero muy bien, la verdad. Y por supuesto la balada Who Wants to Live Forever, ¿no? Esa balada May la compuso en su coche cuando estaba junto a su manager que estaba conduciendo el coche. Entonces él empieza a componer la canción contra ellos, por supuesto, ¿no? Y le salió la melodía de este tema, ¿no? Él la compuso porque pasaba por un momento muy pero muy malo, ¿no? Un momento de mierda casi, ¿no? Se había muerto el padre y también estaba en pleno divorcio, así que bueno, estaba pasando muy mal en esa época. Bueno, para despedirnos de las giras, Queen nos regala el Live at Live at Wembley. No es el último concierto de Queen. El último fue en Budapest. Esta fue la despedida de Queen en el estadio Wembley. O sea, despedida de Wembley, ¿no? Acá vemos a un Mercury en casi todo su esplendor, ¿no? Disfrutando al público. Y también el público lo disfruta a él, ¿no? La verdad que muy, pero muy bien cómo está acá Mercury en vivo. Con su chaqueta amarilla tan famosa. Y bueno. Antes de arrancar con... Bien. Me olvidé de algo. Para despedirnos de la época Queen ochentosa, les recomiendo este DVD, Video Hits Number 2. Bueno, yo... Hay uno, por supuesto, hay uno antes de este, que es el Number 1, que están los videos de los 70. Tiene, la verdad, este DVD es muy bueno. Como dije antes, tiene comentarios de Brian May y también Roger Taylor. Van comentando los videos que pasan a medida que van pasando, ¿no? Y como dije antes, tiran muy pero muy buenos comentarios. Sobre todo muy, muy gracioso, la verdad. La verdad que muy pero muy bueno. Así que sí, esto es como una despedida de los 80, ¿no? Así que ya estamos entrando a la época de los 90. Y bueno, Queen hizo
Queen hizo un disco en el 89 llamado The Miracle. The Miracle es un discazo también porque fue el primer disco en donde comparten el crédito los miembros de la banda. Y bueno, tenemos a un video tan bueno como Breakthrough, que es donde están Queen en el tren, ¿no? Esa canción es de Roger Taylor. También tenemos a The Invisible Man, que también es de Taylor. La gente piensa que es de Deacon por el bajo, ¿no? Pero no, este tema es de Taylor. Y después tenemos Scandal. Scandal es un tema de Brian May, que es como él estaba, digamos, respondiendo a toda la prensa que fue mala con Freddie Mercury y con Queen, ¿no? Scandal es un tema dedicado a la prensa, ¿no? Es un tema anti-prensa. Y tenemos, por supuesto, el tema de Miracle, que es en donde está Queen con todos los miembros chiquitos, ¿no? Con todos los mini Queen, ¿no? Gran video, por cierto. Bueno, estamos a la etapa 3 de Queen, que es la etapa de los 90. Ya acá Mercury se nos despide en vida y obra. Innuendo, otro gran discazo. Innuendo, como dije en la crítica de Bohemian Rhapsody, es la Bohemian Rhapsody de los 90 para mí, ¿no? Innuendo es un gran tema, ¿eh? Es un muy buen tema. Innuendo fue escrita por Roger y compuesta por Mercury. También tenemos a otro gran tema que es I'm Going Slightly Mad, que es de Freddie Mercury. Vemos ahí en el video a un Mercury muy pero muy demacrado, muy pero muy flaco, ¿no? Y bueno, y Queen se despide con Days of Our Lives, que es un tema compuesto por Roger Taylor. Y después de la muerte de Freddie, Queen hace un video, Show Must Go On, ¿no? Que es un tema, es un video que recopila videos viejos, ¿no? Y bueno, como Mercury no podía ser más genio, dejó voces grabadas, ¿no? Voces guardadas para que Queen termine un último disco de Queen, valga la redundancia, ¿no? Bueno, Made in Heaven, hecho en el cielo. Bueno, sinceramente, los videos de este disco son para mí horribles, no tienen nada que ver con Queen, pero bueno, lamentablemente fueron videos muy pero muy malos. Lo pueden corroborar en YouTube si quieren. Pero acá está, acá hay una balada muy buena cantada por Mercury. Too Much Love Will Kill You. Demasiada muerte matará. Este es un tema compuesto por Brian May. También lo compuso cuando se estaba en pleno divorcio. Sinceramente, el tema cantado por May es mucho más triste, ¿no? Pero creo que el de Mercury te da una sensación de esperanza, ¿no? El de Mercury es para escuchar cuando cortás con una pareja y te sentís con esperanzas de volver a la soltería, ¿no? Y no tan perdido, ¿no? En la ruptura. Yo creo que el de Mercury te da esa esperanza, pero el de May es como que te querés matar, ¿no? Porque May lo canta con tanta pasión, con tanta tristeza, ¿no? El de May. Pero bueno, ojo, esto solamente es una opinión mía, ¿eh? No es que sea así. Pero bueno, Made in Heaven, otro discazo, la verdad, muy pero muy bueno. Y bueno, entramos ya a última etapa de los 90, Queen Rocks. Acá en este disco, es un disco recopilatorio, por supuesto, mayoría de temas de Brian May. Ahí creo que fue un pifie por Brian May. Creo que tenía que haber puesto más temas de Mercury, Taylor y May, como más... creo que tendría que haber sido la división más ecuánime, ¿no? Pero bueno, mi crítica hacia este disco, ¿no? Y tenemos acá un tema dedicado a Freddie que se publicó... Bueno, este disco es del 97, ya Queen se despedía de los 90, sin Freddie, por supuesto. Y bueno, tenemos un tema que se lo dedicó Brian May a Mercury y también a Diana... Diana... Sí, la Lady D, ¿no? No One But You, No One But You, sí, nadie excepto tú, ¿no? Es un muy buen video también, un video muy emotivo que vemos a John Deacon, Brian May y a Roger Taylor tocando la canción y también cantando, ¿no? Menos John Deacon, por supuesto. Pero bueno, la cuarta etapa de Queen es después de los 2000, ¿no? Hasta ahora, que Queen ha tocado con Paul Rogers,
También ha tocado con Robbie Williams, pese a quien le pese, ¿no? Y bueno, ahora está con Adam Lambert, ¿no? Y bueno, yo sinceramente fui a ver a Queen con Paul Rogers, pero yo no fui por él, fui por Queen, o sea, por Taylor y Brian May, por nadie más. Y lo mismo con Adam Lambert. Pero yo la verdad me quedo con el show de Adam Lambert. Adam Lambert creo que fue un intérprete de los temas de Queen muy, pero muy bueno, ¿no? Y la verdad que cómo jugaba Adam Lambert con el público, a mí me gustó mucho. Y cómo interpretaba él los temas, la verdad que muy, pero muy bueno. Y también me gustó mucho ver cómo Taylor jugaba con su hijo, ¿no? Jugaba con su hijo a ese dueto de batería, ¿no? La verdad que muy, pero muy bueno. Batería que nos recordaba un poquito nomás, a los duetos que tenía Phil Collins con Chester Thompson, ¿no? Así que bueno, queridos veedores, esto fue, digamos, un especial de Queen. Les conté más que nada lo que yo tengo en mi colección. Me faltan muchas cosas, por supuesto, ¿no? Me falta Flash Gordon, The Miracle y The Works. Y también, por supuesto, Video Hits Number One. Y también me faltan los DVDs en vivo que han salido últimamente. Y también me falta, que no tengo, el Blu-ray Days of Our Lives, que nos cuentan, digamos, de manera no muy resumida, ¿eh? La verdad que nos cuentan de manera muy compleja la historia de Queen. Pero bueno, esto fue todo, queridos veedores. Yo la verdad que, como dije antes, yo soy baterista. Y Roger Taylor fue mi profe de batería. Yo aprendí mucho con él, aprendí mucho batería con el disco Play the Game, porque tiene baterías muy simples y yo con ese disco empecé a practicar. Después fui un poquito como creciendo, ¿no? En temas de batería. Pero yo arranqué con The Game y después me animé con Queen 1 a practicar, después con Queen 2 y ni hablar de los demás discos, ¿no? Pero la verdad que Taylor fue un gran maestro mío de batería. Por supuesto he tenido profesores de batería particulares, ¿no? Personales. Pero la verdad que Taylor me ayudó mucho en mi formación como baterista. Y la verdad que eso lo agradezco mucho. Y bueno, me olvidé de un DVD que ya lo comenté en la crítica de Jim Rhapsody, Queen, el tributo a Mercury. Es un muy, pero muy buen concierto. Yo creo que acá Roger Taylor me atrevo a decir que acá Taylor toca mejor que nunca, en este concierto de tributo a Mercury. No sé qué hizo acá Taylor con la batería, no sé si fue a clases de batería para crecer el nivel, no sé qué hizo, pero acá Taylor en la batería está sobresaliente, la verdad. Pero bueno, nada, queridos veedores, esto fue, digamos, una muestra de mi colección de Queen. Así que bueno, ya sabes, gente, este video fue para vos, te lo dedico, así que bueno. Bueno, esto fue todo, queridos veedores, espero que hayan disfrutado del video. Ya saben, como digo siempre, si les gustó el video, compártanlo con un amigo y denle like. Y bueno, si el video no les gustó, está todo bien. Denle dislike y lo comparte con un enemigo. Bueno, hasta luego.